Esta es la maratón de emprendimiento, de negocios en tu mundo con Crea mi incubadora de empresas. Y a continuación llega con nosotros Carolina Ruiz Soto, que es la gerente de Mi Paquete. Mi Paquete es una plataforma tecnológica para pequeñas y medianas empresas dedicada al transporte de mercancía que disminuye, dicen ellos, por lo menos en un 70% los costos y tiempos perdidos en la operación logística. Lleva la tecnología y la innovación al alcance de los transportadores que quieren crecer en una época en la que estar conectado con sus clientes y tripulaciones es ganar oportunidades de negocio. Bienvenida Carolina, y vamos a empezar a hablar por algo que es muy importante para cualquier emprendedor, la disciplina. ¿Por qué ustedes la valoran tanto? Así es. Realmente cuando tú eres emprendedor, empiezas tu negocio, muchas cosas se hacen de manera muy informal. Entonces, ahí es donde empiezan a quedarse cabos sueltos y a quedar brechas dentro de lo que estás ejecutando en tu negocio. Entonces, todo emprendedor debe tener claro que su emprendimiento, su negocio, es una compañía. Es una compañía que necesita empezar a madurar procesos, empezar también a tener ciertas rutinas claras, responsabilidades claras. Entonces, cuando somos emprendedores, somos un poquito más flexibles, informales, pero llega un punto en donde definitivamente necesitamos como tener claridad en cuáles son esas tareas, esas actividades que tenemos que ejecutar y en qué momentos y en qué tiempos, y ser muy responsables con esas tareas asignadas. Carolina, hay un aprendizaje de Mi Paquete que me parece muy importante compartirlo con los televidentes que nos ven en diferentes países, y es el que tiene que ver con que a veces cuando uno es emprendedor se enamora de una idea y dice, bueno, esta idea es, mejor dicho, la que la va a sacar del estadio, nos va a ir excelentemente bien. Pero hay un paso muy importante antes de sacarla del estadio, que es validar con el mercado que esa idea efectivamente la gente le gusta, la gente la necesita y que está dispuesta a pagar por ella. Totalmente. Antes de empezar a construir un mínimo producto viable, antes de empezar a invertir en un producto o en un proceso, es demasiado importante validar directamente en el mercado, ir a tocarle las puertas y preguntar en el mercado si efectivamente ese dolor que tú estás resolviendo, esa problemática que estás resolviendo, es una problemática real. Porque de eso va a depender tanto cómo va a ser tu modelo de negocio y cuál va a ser la sostenibilidad y el éxito y la escalabilidad que puede tener. Bueno, aquí hay otro gran aprendizaje que inclusive lo veíamos en un emprendimiento anterior, que es el que tiene que ver con esa capacidad de ir a buscar apoyo, ayuda, mira, donde hay concursos, convocatorias, seminarios, de todo. Porque hoy en día, en muchos países y en muchas ciudades, se apoya el emprendimiento de una manera muy fuerte. En el caso de Medellín, pues tenemos una incubadora como Créame hace 20 años que viene trabajando en ese tema. Y ustedes, por ejemplo, se ganaron un concurso Capital Semilla. Háblenos de esa parte porque creemos que es un muy buen consejo para que los emprendedores no se queden solitos, sino que busquen apoyo. Exactamente. Para nosotros, haber estado con Créame ha sido realmente poder estar alineados y no cometer errores. Ese es el mayor, pienso yo, que lo que más valoramos. Cada decisión que tú vas a tomar, hay muchas personas o hay también asesores que ya han recorrido ese camino o que ya han visto emprendedores recorrer ese camino. Entonces, tener el aprendizaje tanto de esos asesores como de esos emprendedores que están también en esos espacios es completamente valioso para no cometer errores. Y eso es, pues, como lo que yo le recomiendo a todo emprendedor: aprovechen, y aprovechenlo no solo en el sentido de venga, me van a dar plata, porque realmente las decisiones que tú debes tomar con ese dinero es lo que te va a llevar a que tu negocio sea exitoso. Entonces, más que todo, a que podamos tomar esas decisiones correctas a través de lo que nos pueden entregar de aprendizaje estos asesores y emprendedores que están en estos espacios. En la parte de mercadeo, ¿cómo se están dando a conocer, Carolina? Bueno, nosotros en este momento aprovechamos cada espacio como este, por ejemplo, para tener mayor visibilidad. Eso también es algo que valoramos muchísimo del ecosistema del emprendimiento. Y también tenemos nuestro portal en LinkedIn, en Facebook, para que nos visiten, nuestra página www.mipaquete.com, para que todos ingresen y conozcan qué es Mi Paquete. Entonces, el marketing virtual también se hace muy importante en esta época donde todos estamos todo el tiempo conectados. Carolina, por acá le tengo una experta en emprendimiento que se llama Liliana Gallego, la directora de Créame, que es precisamente una entidad que ya los ha respaldado a ustedes porque ustedes se ganaron un concurso de Capital Semilla. Y Liliana tiene otras preguntas, unas de ellas y otras que hacen los emprendedores que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, Juan Carlos y Carolina, aquí los emprendedores quieren saber
¿Cómo diferenciar entre ser disciplinado y flexible para poder tener la capacidad de reinventarse? Que disciplinado no se vaya a confundir con radical o cerrado. Completamente de acuerdo, mira. Cuando hablábamos también de que te enamoras de una idea, a veces te enamoras de una idea y crees que realmente eso es, mejor dicho, el negocio que te va a hacer completamente exitoso. Y ahí es donde uno tiene como emprendedor que ser flexible y saber cambiar. Porque en este proceso en el que nosotros hemos estado de ideas y de descubrimiento y de consolidación de un modelo de negocio, nos ha tocado renunciar a muchas cosas y también modificar o replantear nuestro modelo de negocio para que pueda ser mucho más escalable. Entonces ahí es donde un emprendedor tiene que ser flexible, pero también tiene que ser perseverante, tiene que ser disciplinado en continuar buscando realmente cuál es ese modelo de negocio, y cuando lo encuentras, ahí sí, vete hacia adelante siendo muy juicioso y disciplinado con tu ejecución. Carolina, ¿cómo nace esta idea de negocio? ¿Cómo nace mi paquete? Bueno, mi paquete nace de la idea de uno de los socios. Uno de los socios identificó realmente la problemática y de ahí nos fuimos. Como uno de los socios es experto en mercadeo y fue quien tuvo el chispazo y la idea y se unió con nosotros. Pues yo soy experta en logística y un experto en tecnología, que hacemos un equipo muy pues interdisciplinario, por decirlo así, y fuimos construyendo en conjunto cada uno desde su expertise cuál era esa solución que debíamos presentar al mercado para atacar ese problema que se había identificado. Entonces, así fue como nació mi paquete. También quieren saber que les cuentes cuál ha sido el obstáculo más grande que hasta el momento has enfrentado. Bueno, yo pienso que en esta etapa de construcción de modelo de negocio, uno de los obstáculos más grandes es entender que definitivamente debes en algunos momentos cambiar esa idea. Ahí es donde en esa etapa uno dice, pero ¿cómo así? Si la idea que yo tenía era maravillosa. No, venga, replantéese, reinvéntese y empieza a estructurar ya un modelo de negocio de acuerdo a ese replanteamiento. Eso a veces a los emprendedores nos da cierta frustración, que uno dice, pero es que yo lo veía perfecto. No, venga, ahí tienes que replantear varias cosas. Y además tenemos una última pregunta. Esta viene de Juan Carlos Ramírez desde España. ¿Cuál es la diferencia entre un líder apasionado y un líder entusiasmado? Muy buena la pregunta. Cuando tú sientes, cuando eres un líder apasionado, eres un líder apasionado que también logra tomar ideas inteligentes. Cuando te entusiasmas y te dejas llevar por la motivación, ahí es cuando de pronto puedes cometer errores. Entonces hay que diferenciar muy bien. Cuando eres un líder apasionado, en donde realmente tienes una alta motivación para lograr tu objetivo, pero de manera inteligente y tomando las decisiones correctas, o cuando eres un líder entusiasta que va como vaca loca, diciendo sí a todo, como lo decía hace poquito otro emprendedor, esa es la gran diferencia. Bueno, Carolina, hasta aquí vamos con las preguntas. Sigue Liliana Gallego, que es la directora de Créame, que va a ser la conclusión, los grandes aprendizajes de dialogar con Carolina. Bueno, después de hablar con Carolina, yo creo que a todos nos queda muy claro que planear hace parte del éxito. Definitivamente debemos tener claro desde el principio cuáles son los pasos que necesitamos para llegar a ese objetivo que nos propusimos. Planear hace parte del éxito. Bueno, muy bien, Carolina. Un minuto exactamente. Vamos a cronometrar para que nos cuente a los televidentes y a la gente que pueda ser potencial cliente de su empresa, ¿por qué deberían hacer negocios con Mi Paquete? Bueno, Mi Paquete es una compañía que conoce y tiene una solución tecnológica que logra potencializar y volver más rentable las empresas de transporte a través de la reducción de tiempos en esa ruta de entrega y la conexión también directa con el cliente a través de una plataforma tecnológica y una aplicación. Entonces yo los invito a que puedan ingresar a nuestra página www.mipaquete.com y empiecen ya a rentabilizar sus empresas de transporte y a poder trabajar de la mano con nosotros en tener una mejor experiencia de servicio de sus clientes. Muy bien, Carolina, Mi Paquete, muchas gracias por estar con nosotros en esta maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo con Créame, y vamos a darle la despedida, muchísimas gracias, y hacemos una pausita muy corta porque ya venimos con nuestro siguiente y último emprendedor.